20 años, sí, y 22 también. Pasemos a ver ahí a la cuadrilla, man. 10, 11, 12. El hombre que cuenta ahí, como que yo la vi de antes que la separaba. Claro, él es, aparte de ser el que la está seleccionando arriba, es el que las corta. 13, 14. Oiga, ese trabajo es pesado, man. No, es el que pasa ahí en el coloso. Y además con 30 grados. Y 35 aquí, esta zona es muy calurosa. ¿Tiramos un par de sanditas o no? Ya, ya. Tendríamos que meterlo al coloso ahí. Ya, ya vamos, no. No vaya a pisar la sandía. No vaya a caer o si no vaya a ser el primer chascado. Vamos a echar una sandía. ¿Cuánto está la sandía? Depende del porte, po. Ahí, no sé, de 4.500 para abajo. ¿Esta? ¿4.500? No, esas están a 2 lucas. ¿Dos luquitas? Sí. Mejor yo tiro, po. Ah, ¿le pasamos? Ya. O sea, no, yo me pongo abajo, po. Yo tiro porque si se me cae... La chica va para allá. ¿Para Cato? Ya. Ahí leo la escogida. ¿Este para dónde, Vamos a ir a escoger. 40. Oye, es pesado este trágico, 44. ¿Cuánto se paga la jornada? 45. ¿Aquí? Sí. 25. 46. 25. Claro. 47. 48. ¿Que rompe paga o no? No. ¿No? Está acá, está acá. Aquí. ¿Podríamos ir a cortar o no? Sí, pues, terminamos ahí porque les van a cortar por eso unos poquitos. ¿Y los cabros son buenos para la pega y todo esto? No, sí. Vienen a trabajar ellos, ¿no? A la temporada. Sí. Por ser esta una sandía nuevecita, mira. Tiene un color más oscuro, las rayitas y todo. ¿Ya? Y aparte tienen una campanita, que esa, ya, que está verde. Son, pero son tic. Pero la gente que corta, corta por la vista nomás. Claro, pam. No está verde, pues. No. Claro. Toma, ahí está la cuchilla. Y esto es lo otro también, que están más... Está bien buena, No está dulce dulce, pero está no buena. No está dulce dulce, claro. Claro. Por el agua, la última lluvia. Sí. Pero está rica. A mí no me gusta tan dulce tampoco. Este es comer de la mata, por si acaso. Al trabajar la tierra, porque tú eres nacido y criado acá, claro. Pero estamos cerquita de Santiago. ¿Qué te pasa con esta forma de vida tuya? No, o sea, la tranquilidad. Es un ser independiente y es lo que a uno le gusta. Es otra alma, o sea... Ya, pero no estáis pendiente del celular, el computador... No. ¿Qué? Para decirle algo, o sea, yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada, no me interesa, o sea... Yo creo que hay cosas mucho más importantes que un teléfono, o sea, es cuidar el agua y ver que cada gota lo da esto, o sea, esto se riega, no sé si quieren ver ustedes, se riega exclusivamente, lo único que se riega es con esa cinta y tira una gotita. Hemos tenido, mira, dos procesos constituyentes, yo escucho en todas las redes sociales a millones de expertos hablar del agua. ¿Alguien le ha venido a preguntar al campesino sobre el tratamiento del agua? No, nada, nada. Nada, al contrario, o sea, uno trata de cuidar... Ustedes se dan cuenta aquí, o sea, no hay ninguna poza, no hay nada así que se pierda una gota, o sea... ¿Y tú crees que se va a perder esta forma de vida? Pues tú me dices, mi hijo, ahí lo veo. Yo creo que la agricultura día a día va bajando más. Sí. Sí, y de repente dicen, no, es que están ganando mucha plata, pero está muy difícil producir. Muy difícil. Y hay política, o sea, de Estado, o sea, yo, gracias a Dios, trabajo con INDAP, pero hay cosas de repente que ni siquiera se saben de proyectos y cosas que uno se puede ganar. Ahí llegó la jefa. ¿Cómo está? Hola. Mucho gusto. Alejandra. La señora del hombre aquí. Sí. Pero conversamos un poco de los niños, de la forma de vida. ¿Usted cree que lo que hace él con el tiempo después se va a ir perdiendo, no? Ahí estamos, porque nuestro hijo igual está ahí, como que sí, igual estudia agronomía, pero... Este año anduvo medio alejándose un poquito porque estaba como en otra faceta. Estas son maravillas de semilla que decimos nosotros. Sí, producimos algo porque la sandía igual últimamente hemos ido bajando. Esto consume menos agua. Así que hay que ir viendo otros cultivos para seguir en la agricultura. ¿Y esto para dónde se va? Estos son empresas Taki, Taki Chile, que debe ser, son empresas japonesas. Oye, oh, es tan buena la sandía que... Yo digo lo que le estoy esperando. Shh, hasta el
Nuestro conductor se... Esto lo pagamos, ¿no? Nos lo había saludado de mano. Usted es el que corta. Sí. El que corta el queque. El que corta el queque. Ahora que está la hija, ¿cómo se porta el bien? Bien, bien. ¿Es derecho el hombre? Sí. Tengo una duda, sí, porque entre los hijos tienen como 15 años de diferencia. ¿Cómo? El mayor. El Matías con la Isidora. Con la Isidora. Ah. ¿Qué pasó ahí? No sé. Falla técnica. Falla técnica. Ahora viene la otra parte del proceso. Claro. Ir a vender. Ir a vender a Loa York, Santiago. Carlos, ¿no tienes miedo que te quiten el camión un día, te asalten? O sea, eso es de todos los días. Sí, llegar a Santiago es complicadísimo. Llegando a Santiago se te aprieta la guata. Claro. Del puente Maipo para allá, como decimos nosotros, ya vamos con dolor de estómago. Oye, ¿y a la casa sí te han echado? Sí, a la casa lo han echado a robar. Esta rutina de ir a dejar el camión a los ayudores y ayudar un poco en la venta en la tarde y después regresar acá. O sea, ¿tú trabajáis 20 horas diarias? Sí, yo creo que los que somos independientes trabajamos más que alguien que sea apachonado. Apachonado. Hola, amigo. Y aquí esto queda, entonces, cuando abren a las 5. Claro, abren a las 10 para los compradores. Ya, en la nochecita. En la nochecita ya se empieza a vender. Y este es como la fase final de la cadena. Claro, aquí ya se le entrega a todos los feriantes. Yo observo, por ejemplo, una sociedad que hoy día se queja permanentemente, que dice que faltan oportunidades, que la vida es dura, y por cierto que lo es, pero tú duermes 5 horas, trabajas 19, 18 horas. ¿Qué te pasa con...? Que tienes que tener ganas de trabajar, ¿no? O sea, al final, yo creo que las oportunidades uno se las da a uno mismo. Aquí anda mi concuñado, anda un primo hermano, y se la pega a otra gente, o sea, informal o informal. O sea, en diciembre, enero y febrero, la sandía hay pega. Hay pega, sí. Sí, sí, la sandía da... El campo siempre está dando pega. Pero el campo está vivo todavía. Está vivo. Sí. Sí. No, y hay que seguirle dando vida.